El Centro Echave del Mercat ofrecía el taller Steward los pasados días 14 y 16 de julio de 6 a 8 de la tarde. Enrique Madrid Tortosa, psicólogo de la UPCCA de Mislata, fue el encargado de dirigir este taller a los alumnos. A través del arte y de la creatividad, los alumnos han plasmado sus sentimientos más internos y han aprendido que a través del color pueden transmitir lo que les preocupa y lo que esperan conseguir en el futuro. Bueno, pues este taller es una propuesta de trabajar a través de técnicas creativas, a través del color, del dibujo, del collage, pues poder expresar emociones, expresar expectativas, miedos, deseos. Quiero decir, es una forma de hacer terapia pues a través del arte, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos utilizando, pues, por ejemplo, los mandalas, que son pues unos círculos que se pueden ir pintando y la verdad es que, pues bueno, la propuesta les está gustando y bueno, y estamos haciendo cosas chulas. El taller estaba dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, en el cual se ha enseñado una serie de técnicas artísticas en las que poder plasmar los estados de ánimo. En principio, un poco la idea es que conozcan un poco la herramienta, que sepan que pueden utilizar cosas que tienen a la mano, como es el dibujo, el color, el recorte de papel, para expresar un montón de cuestiones personales que no se queden solamente ahí en la cabeza, sino que se puedan plasmar y que en un momento concreto pues lo puedan utilizar, no solamente para entretenerse, sino para expresar cuestiones concretas, ¿no?, de su vida. Pudimos presenciar una de las últimas actividades que realizaron los participantes. En este ejercicio se intentaba trabajar la creatividad y la autovaloración positiva a través del dibujo de un árbol en el que se plasmaban los logros conseguidos. El árbol eres tú mismo y entonces tú piensas en qué árbol y dibujas en el folio el árbol y luego pues el árbol tiene tres partes. Las raíces, que es digamos lo que te sujeta a la tierra y al mismo tiempo te nutre, serían, digamos, los valores. ¿Qué valores tienes tú como persona? Y esos valores que un poco te sirven como una brújula que, digamos, te dirige hacia algún lugar, ¿no? Y te permite, pues, tener una coherencia en tu vida. La parte de arriba del tronco sería un poco lo que, digamos, lo que te da fortaleza. Normalmente los troncos de los árboles están llenos de mi trabajo, mi familia, mis amigos. Y tienen que haber más cosas, ¿no? Los frutos del árbol de cada uno serían las cosas que consigo, los logros que a lo largo de mi vida he conseguido con mi esfuerzo, ¿no? Entonces que ellos piensen de qué cosas me siento orgullosa, qué cosas he conseguido. Aunque ha tenido una duración de dos sesiones, los alumnos del taller han quedado muy satisfechos con las actividades propuestas y han alcanzado el objetivo del taller. Conseguido tú con tu esfuerzo personal. Son los frutos de tu árbol.